El Ministerio de Educación Nacional, a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa y en una gran alianza con Nariño, con Ipiales, con Funes y con Pasto, logramos la cofinanciación de 30 proyectos de infraestructura educativa, donde vamos a beneficiar a más de 15.000 estudiantes con una inversión superior a los 94.000 millones de pesos. De esta manera, los municipios de Albán, Arboleda, Belén, Cumbal, Funes, Santa Bárbara, Túquerres, San Lorenzo, Samaniego, Iles y, por supuesto, Pasto y Ipiales gozarán de estos ambientes para el aprendizaje para mejorar todos los procesos de formación de los estudiantes y en beneficio de sus comunidades educativas. Adicionalmente, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, priorizó 39 sedes educativas rurales para hacerles intervención en mejoramientos básicos, tanto en saneamiento, cambio de cubiertas, baños, comedores escolares o intervención de residencias escolares. Puntualmente en el departamento de Nariño vamos a hacer una inversión superior a los 9 mil millones de pesos. 33 sedes rurales del departamento de Nariño, 2 de Pasto, 2 de Tumaco y 2 en Ipiales.